Esto se va a complicar si me ve alguien. Siento el mal. Está... ¿Por qué lloras? Somos bardos adelantados a nuestro tiempo, prodigios musicales. Pero ese loco, el autoproclamado obispo de las ruinas, es nuestro mayor crítico. Dice que tocamos las gaitas del diablo. ¿Ese extraño instrumento hecho de vejigas y huesos? Ciertamente gime como una vieja. Espanta a nuestro público con sus augurios funestos. Tan solo queremos levantar el ánimo de una generación abandonada. Valiente propósito. ¿Y si lo convencéis de vuestro talento? ¿Nos ayudarías? ¡Ah! ¡Amas la música! Eso sin duda es un buen presagio. ¡Abandonad la perversión antes de que el señor de las moscas os reclame! ¿Por qué no dejas tocar al muchacho? La gente disfruta con su música. ¡La música son ventosidades del diablo! ¡Fétidas y putrefactas! ¡Y yo, el obispo de las ruinas, no la toleraré! ¿Obispo de las ruinas? ¿Te dio Alfred ese título? ¡Me lo dio Dios! Encontrábame yo orinando en las piedras una noche cuando él me habló. ¡Soy su instrumento para eliminar la tonada del diablo! Entonces tenemos un problema. ¡Esto será rápido! ¡Pega el presbítero! ¡Pega el presbítero! ¡Cáscale al cura! ¡Zúralo, obispo! ¡Pega el presbítero! ¡Zúralo, obispo! Nos has hecho un gran servicio. Plasmaré este día en una canción. Hasta más ver. Sigue componiendo alegres melodías. ¡Zurra al obispo! ¡Zurra al obispo! Help!
¡No! Ayúdame, sé mis ojos. ¡Yo! No deberían verme en esta zona. ¡Atención! ¡Haz algo! ¿Te parece? ¡Ah!
¿Qué ves, Sinin? Sobrevuela estas tierras, amiga mía.
Lunden, puerta de los tullidos. Tal vez dé con un oficial digno de su salario. Pido paciencia. Esto lo limpiamos en nada. ¡Seguid así! ¿Eh? Aquí tienes. Paciencia, Maese Ham. Pronto estarás de camino. Te va el pastoreo, ¿verdad? Eso parece, sí. ¿Puedo ayudarte? ¿Quién gobierna aquí? Quisiera hablar con él, si se puede. El gobernador Trigger. Un buen danés que vino a Lunden 4 años a... ¿Trigger? Casi todo el tiempo lo pasa en la vieja finca, haciendo todo tipo de pillerías. ¡Stow! Abgos quiere su parte de la cosecha. Basura. ¿Este retraso? Estamos hablando. Caballeros, los granjeros de Mercia ya han pagado su parte. Si Avgos quiere más, tendrá que solicitarlo. ¿Solicitarlo? Pues ya le puedes decir a ese mercader... que si quiere la manzana, tendrá que pescarla. Es del maese Jame, señor. ¡Péscala! Me da asco. ¡Péscala! Cuando tenemos un día tranquilo. Procura no matar a nadie, ¿vale? ¡Me voy a traer tu cabeza de golpe, Snow! ¡Ojo con la cabeza! ¡Mira a tu enemigo! ¡Mira a tu enemigo! ¡Válgame Dios! Peleas como si te fuera el sustento en ello. Tus puñetazos tampoco están mal. Roald, anota los nombres de los que pagan el impuesto de alimentos. Bien, quieres hablar con el gobernador Trigger, ¿no es así? Hablaré con cualquiera que esté dispuesto a forjar una buena alianza con mi clan del Cuervo. Si ese eres tú, mucho mejor. No, Trigger es tu hombre. Yo soy el alguacil comarcal de la mitad occidental de Lunden. Mantengo todo en orden. Alguacil comarcal es un nombre que resulta extraño. Alguacil es el cargo, disculpa. Me llamo Stowe. Stowe de Lunden. Me alegro de conocerte, alguacil Stowe. Lunden está en buenas manos. La verdad es que no soy el único alguacil. Hay otro más y luego está el gobernador. Hacemos lo que podemos en estos tiempos tan salvajes. Llévame con el gobernador, Stowe. Merece la pena conocerlo. Bien. El puesto está ocupado y el rebaño recogido. Vamos a ver a Trigger. ¿Y cómo debo llamarte? ¿Azote de bravucones? ¿Martillo danés? Soy Eivor, del clan del Cuervo. Tenemos un asentamiento en el norte, al lado del río Nene. Pues estoy en deuda contigo, Eivor. Eres un buen aliado. Así que, esto es Lunden, la ciudad hecha por gigantes. Eso dices. Es un lugar antiguo y de lo más hosco. Pero tiene un aire misterioso que me fascina. Aquí me crié yo. Aprendí las sagradas escrituras de los apóstoles en Lundenwich, el barrio sajón pasadas las murallas occidentales. No eres sacerdote, ¿verdad? No. Me crié con sacerdotes. Y no me ha ido mal a pesar de ser un bastardo pobre. Has pasado de bastardo pobre a intrépido alguacil de Lunden. Bueno,
Fue Trigger quien vio algo en mí. No me juzga por mis circunstancias al nacer. Sus dos manos, izquierda y derecha, somos yo y un soldado danés. Erke es un huérfano de la última horda vikinga que se quedó en Lunden durante una temporada. Arad, espera. Aquí ha pasado algo. Huele a hierro. Esta sangre es reciente. Eran buenos hombres. ¿Qué ha pasado aquí? Dios, no. No, no, no. Con tres flechas ya estaba muerto. Las otras 12 son una humillación. Oh, señor. Encamina a estos hombres allá donde está la luz de tu rostro e ilumínalos. Es un asunto privado. No involucremos a desconocidos. Eivor es de confianza. Me defendió en una pelea en la puerta de los tullidos. Más matones de la guarnición. Debes de ser todo un broga para pelearte contra esos cerdos. Va siendo hora de detener a esos hombres. No podemos seguir así. Si este tuviese cabeza, diríais que es Trigger, ¿no? Vuestro gobernador. Por Dios, está muerto. Muestra un poco de respeto. Nos vamos a llevar bien. Debes de ser Erke, el segundo alguacil de Lunden. Sí, soy Erke, hijo de Bodil. ¿Me estás diciendo que este glotón me ha llamado segundo alguacil? El primero en el barrio este, y alguien a quien confiaría mi propia vida. Stowe nunca ha tenido buen ojo para la gente. Erke, te presento a Eivor. Venía a hablar con Trigger para sellar una alianza con su clan. Te habría recibido con los brazos abiertos. Era un hombre confiado. Por eso ha acabado así. ¿Has encontrado algo? Acabo de llegar. Los asesinos dejaron una carta en su cadáver. Voy a mirar por ahí. Trigger siempre iba con sus guardias. ¿Cómo pudieron entrar los asesinos? Es probable que los conociera y pudieran acercarse a él sin levantar sospechas. Alguien quería que viésemos esta carta. De Roma salió una orden de herejes que adoraban reliquias anteriores a la época de Cristo. Erke, esta es la carta de la que nos habló. Dijo que tenía terribles noticias sobre Lunden. Habla de tres paganos que se han infiltrado en Lunden. Supongo que sus asesinos. Pues entonces podría haber sido cualquiera. Era el gobernador. Hay tres huellas distintas. Dos normales y unas enormes. Herramientas de cirujano, afiladas y precisas para descuartizar. Debe de ser lo que usaron para cortar la cabeza de Trigger. Thank you.
Necessit Dominus Nostra Sapiens Lubus, vide collecta supra in terra atheres, et locustus est ad eum et precipit rex somnum. Perabit tuorum, si ego tu bene mihi non timent. Esto no tiene ni pies ni cabeza. No logro entenderlo. Nosotros aquí sin hacer nada mientras Eivor se encarga de todo. No envidio cómo ha muerto este hombre. Un momento. Tiene algo en la mano. ¿Este no era el sello de Trigger? No. Parece de origen romano. Debía de estar en la carta que abrió. Debía de ser importante para el guardia. Lo estaba agarrando cuando iba a morir. ¿Puede que lo mataran por eso? Creo que me hago una idea de lo que ha pasado aquí. A Trigger lo mataron sentado. Seguramente mientras leía la carta. Uno de sus guardias cogió el sello e intentó huir. No lo consiguió. Se topó con un segundo asesino. Murió ahorcado mientras el hombre más grande lo levantaba. Un tercer atacante le sacó los ojos. Luego decapitó a Trigger. Algo simbólico. Líder sin cabeza y guardia sin ojos. Los asesinos eran despiadados. Querían dejar un mensaje. Hay rastros de tres huellas. Los tres volvieron a salir juntos por el patio. La carta menciona a tres herejes simplemente por sus alias. La sanguijuela, la flecha y la brújula. Está firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo. Pobre Soldado. Un nombre raro. Tres nombres. Tres asesinos. Lo que has dicho. Para Balder. Podría ser cualquiera en Lunden. ¿De quién nos fiamos? Solo de los que estamos en esta habitación. Ni eso será prudente hasta que sepamos más. La descripción de la flecha es la de un guerrero invasor danés. Hay muchos así en Lunden. La sanguijuela es natural de Wessex. También hay muchos así en Lunden. Y la brújula es un capitán franco. Menos común, pero ninguno me viene a la mente. ¿Qué es este símbolo? Lo reconozco del templo mitraico. Pasé por ahí al venir. ¿Un templo mitraico? ¿Una iglesia? ¿Una iglesia? No. Mitra era un concepto pagano, un dios adorado por los antiguos soldados que construyeron esta ciudad. Esta ciudad está llena de cobardes. Quizás seamos los siguientes en caer si no acabamos pronto con tanto odio. Te he dicho que esta ciudad solo entiende la sangre y el poder. Así deberíamos servir. No puedo dejarlo en este estado. Está... Tengo que... La iglesia se encargará de él. No. Debo hacerlo yo. Debo prepararlo para el juicio. Lo entiendo. Sal a respirar aire fresco de vez en cuando. Esto apesta. ¿Vamos, Broga? En fin, los lugareños ya se huelen que aquí ha pasado algo feo. Ve a explorar el templo, Eivor. Está al este de aquí. Yo tengo que cumplir con mis obligaciones de alguacil. ¡Alejaos! Esto se acabó. Pronto nos reuniremos en el consistorio. Si los alguaciles cambian de opinión, tendré que acabar con ellos y colocar un títere en el trono de Lunden. Stowe parece un buen hombre. Me fío de su palabra.
Muéstrame qué hay por ahí. El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que una ruina. ¡Despego al Blaufer! El templo de Mitra está muy protegido para no ser más que unas ruinas. Buscaré la entrada. Herramientas de cirujano, como las que había en la casa del gobernador. Y aquí hay una carta que habla del pago a un herrero. La brújula está por encima de los otros. Ha ordenado a la flecha que reclute arqueros en un mercado del oeste. Debería visitarlo.
Debe de estar bloqueada por el otro lado. Mensajes entre la sanguijuela y la brújula. Curaciones, destripamientos. La sanguijuela es inusual, pero la brújula es quien manda. Tengo bastante de momento. Erke y Stowe tienen que ver todo esto. Veo más sangre en el futuro de Lunden. Al menos Sinin se dará un festín. Me atacarán en cuanto me vean. Explora la zona, Sinin. Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas.
No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela, con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? ¡Qué estupidez! ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela necesita cuerpos y ha estado buscando esclavos, aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres en los muelles últimamente, pero no solo esclavos. Algunos desaparecidos los encontramos descuartizados en varios lugares. ¡Por Dios, Erke! La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. ¿Y no gritaría si le cortásemos las manos? Ah, tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego, solo hay que esperar a que venga la brújula. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a puerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja.